Muchas gracias. Estoy muy emocionada por estar aquí y siempre me siento un poco culpable porque debería estar Julian aquí, no yo. Julian es un prisionero político. El derecho a la verdad es un derecho fundamental. En el año 2006, Julian construyó una plataforma digital que permitía el acceso a información veraz. Creó a WikiLeaks. Pronto empezó a publicar documentos de fuentes anónimas sobre la corrupción en Perú, censura en China, escuadrones de la muerte en Kenia. WikiLeaks evolucionó el periodismo, pero hubo una fuente que creó un antes y un después, y fue la soldado Chelsea Manning. Entregó documentos que dieron la anatomía de las guerras de Irak y Afganistán, de torturas, de crímenes de guerra, de incidentes del día a día, del infierno de esas guerras. WikiLeaks reveló 15.000 muertes civiles que el Pentágono estaba ocultando por razones de relaciones públicas y financiamiento. El vídeo de Collateral Murder evidenció un claro crimen de guerra en el que un helicóptero estadounidense abría fuego y mataba a un padre de familia que acudía a la ayuda de un periodista de Reuters, gravemente herido por el mismo helicóptero que habría abierto fuego a un grupo de 12 civiles que murieron. Pero los documentos también revelaron otro aspecto: el intento de presionar, imponer impunidad como norma. La impunidad de los militares que mataron a José Couso, el camarógrafo español, en Bagdad. Impunidad para los agentes de la CIA que torturaron al ciudadano alemán, totalmente inocente, Khalid al-Masri, quien fue secuestrado y torturado y quien luego utilizó los documentos de WikiLeaks para ganar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y estos son solo algunos ejemplos. Julián está en la prisión por revelar la información que le entregó Chelsea Manning. Estados Unidos se ha convertido al periodismo en una actividad criminal. Y además argumenta que, como Julian no es americano, la primera enmienda no le protege. Julian lleva casi 4 años en prisión preventiva mientras lucha para no ser extraditado a Estados Unidos, donde lo quieren condenar a 175 años, pero no solo eso, se sabe que estaban espiando a las conversaciones con Baltasar Garzón, conversaciones privilegiadas, que pidieron el ADN de nuestro hijo de 6 meses. ¿Y para qué? Os podéis preguntar. Esta extradición es motivada por la misma impunidad que detallaban estos documentos, porque la impunidad no convive bien con el acceso a la verdad. Este es el caso del siglo para la libertad de expresión,
para la libertad de prensa, para el derecho a la verdad. Esta lucha nos pertenece a todos. Y cuando Julian llame, como hace cada día, le diré que estoy aquí hoy rodeada de gente con mucho coraje, de amigos que no dejarán de luchar por él hasta que sea libre. Gracias.